Everybody's voting for the friendly voice of radio, the people's choice. Music, weather, sports, and music. Radio, the people choose. Everybody's swinging to the swinging voice of radio, the people's choice. Big fry, small fry, gone to dawn. It's radio. This is WQRZ LP 103.5 FM. The National Weather Service in New Orleans has issued a tornado warning for the eye wall of Hurricane Katrina for St. Tammany Parish in southeast Louisiana, Hancock County. Stay tuned for a public bulletin from the Hancock County Emergency Management Agency. Make your way to one of the local distribution points or shelters for ice, water, and food. This is your Hancock County Recovery Update for Friday, October 14th. 2005. Day 46 of our Hurricane Katrina relief efforts. The Hancock County Emergency Operations Center has been running 24 hours a day since Katrina hit, and we'll be here to see it through. It's that time once again. 107.7 KOCZ, your number one community radio station, live. Our goal is to empower the community to have a voice. Historically, this community had never had a voice with African Americans. The major media in the community do not focus that much on grassroots effort or cultural efforts. We had a jewel here in the South, especially in Opelousas, and that jewel was Zydeco music, Zydeco culture. And we could not get the major radio stations to play none of the music. That was the birthplace here in this community. LPFM allowed this to happen. The end result is that every major station from this community and almost surrounding communities are playing Zydeco music. Zydeco music today in this area is the number one music in this whole region. Molly Stentz from WORT FM in Madison has the story. You didn't vote to take this over. You did not push a button. You organized. You mobilized. Are we going to let that happen? Are we going to let that happen? We left on the terms that this is the people's house and it will never be shut down like that again. More vigils, rallies, and town halls are planned each day this week in cities around the state. Tomorrow, there's a call for all public employees to wear green, the color associated with the AFSCME Public Workers Union. Molly Stentz, FSRN, Madison. ¡Ándale, Lucrecia! ¡Vamos a jugar fútbol! No, no, no. ¿Cuál fútbol ni qué nada? Arrégate mejor porque nos vamos a la junta de este miércoles en la coalición. Recuerda que es a las 7 de la noche. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Aquí en la radio no somos profesionales. Todos los que estamos hacemos lo posible de sacar un programa. Y así invitamos a más gente a que participe. El radio es para todos. Por eso decimos una radio del pueblo y para el pueblo. Se discute lo que es la campaña, cómo está funcionando el programa Por Comida Justa, que es básicamente el resultado de todo el trabajo de la coalición. Hablamos sobre los sueños, las metas de la campaña, lo que estamos demandando, las razones de por qué empezamos esa campaña, las condiciones que queríamos cambiar y las decisiones que se van tomando también. No podíamos llegar hasta donde ahora llegamos. La radio abarca casi todo lo que es la comunidad de Immokalee. Cuando se termina la temporada, ellos van a sus otros estados, ¿no? Entonces ellos mismos ya saben de lo que se habla aquí y saben de cuáles son sus derechos aquí. Cuando hay un abuso que se hace allá en contra de ellos en otros estados, ellos ya saben cuáles son sus derechos y a ellos llaman de donde quiera que estén y nos dicen, mira que me está pasando esto. Sería mejor también que haya más estaciones de radio comunitarias a nivel del país y creo que ayudaría a todas las organizaciones
en diferentes partes, de tener una sola voz y tener muchas estaciones comunitarias para cada campaña en diferentes luchas, y así es más fácil comunicar con todos. ¡Mijita! De tu rancho a mi rancho, nomás los suspiros se oyen. Por querer a una mujer me andan tanteando. Uy, 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 qué miedo. Si me quieren desterrar, me avisan cuando. Por gusto no me voy.